Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, comunidad universitaria? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos una sesión de Ultimate para niños y no tan niños, ¿ok? El día de hoy me acompañan mis compañeros Omar Franco y mi compañero Ricardo Ocampo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ellos dos son parte del equipo representativo de Ultimate de la UNAM, ¿ok? Y hoy les vamos a traer una rutina para que se activen. Si ustedes están participando en el reto PumaFit que comenzó el día de hoy, pueden ocupar esta sesión para acumular minutos, ¿ok? Entonces, si lo quieren hacer así, perfecto. ¿Cuál es el material que vamos a ocupar? Bueno, pues, primero lo más importante va a ser en que encuentren un disco o lo que sea que pueda servir como eso. O sea, a veces hay platitos de plástico que sirven muy bien. También, otra cosa muy importante es tener agua. Tienen que estar muy hidratados. Si sienten un poquito difícil los ejercicios, se pueden detener un rato y tomar agua. Y también, si sudan mucho, pues pueden tener unas toallitas como nosotros, las que traemos, para secarse. Y pues si tienen alguna manera de delimitar zonas, como los conos que traemos, les van a ayudar para algunos ejercicios. Exacto, muy bien. Si ustedes no tienen algunos conos, pueden ocupar unas botellas de plástico, unos botes, pero lo padre sería que pudieran a lo mejor escribir en ellos el número del 1 al 4, ¿ok? Entonces vamos a necesitar 4 vasos, 4 botellas, lo que ustedes tengan a la mano, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el calentamiento, pero lo vamos a hacer un poco distinto a como lo hemos hecho en otras sesiones anteriores, ¿ok? Recuerden que todas las sesiones se quedan grabadas, por si ustedes quieren verlas, reproducirlas, lo hagan, ¿vale? Entonces, esta vez vamos a calentar, pero ya vamos a tener el disco en la mano. Comenzamos con todo, ¿ok? Entonces, Richie y Omar van a agarrar un disco. Pásenme un disco, por favor. Gracias. Y vamos a empezar haciendo movimientos de cabeza de izquierda a derecha, pero también el disco se va a mover. Vamos a hacer como volantazos hacia donde va la cabeza. Así, uno, dos, tres, ¿vale? Entonces comenzamos. ¿Listos? Vamos a contar 16, por favor. Richie me ayuda en esta ocasión. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, 16. Mira, vale, 16. Vamos a hacer ahora movimientos de arriba abajo. Y vamos a hacer una especie de volado. Cuando vaya nuestra cabeza hacia arriba, elevamos el disco. Cuando vayamos hacia abajo, bajamos el disco, ¿vale? Nos ayuda ahora Omar a contar. Sale. 1, 2, 3, 4. Recuerden que 5, el calentamiento 6, es una parte 7, muy importante 8, 9, de su entrenamiento. 10, no lo 12, salten, ya 12, que les va a ayudar 13, 14, a aumentar su 15, ritmo cardíaco. 16. Ok, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ir con movimientos de hombros, círculos con los hombros hacia adelante. Con la mano que gusten pueden agarrar el disco y vamos a empezar con círculos pequeños y luego los ampliamos, ¿vale? Vamos a hacer 16, nos ayuda Richie contando, ¿vale? Vale. Sale. 1, 2, bueno, empezamos 3, cortos y un poco 4, lentos. 5, 6, 7, 8, vamos ampliándolos, 9, haciéndolos un 10, poco más rápidos. 11, 12, 13, bien. 14, 15, 16. Perfecto, muy bien. Ahora cambiamos de lado el disco, cambiamos de mano y vamos círculos con los hombros hacia atrás. Nos ayuda Omar contando. Sale. 1, 2, 3, 4. Como les decía, 5, es importante que 6, hagan su calentamiento, 7, aumenta el ritmo 8, cardíaco, 9, también va 10, calentando todos los 11, músculos, todas 12, sus articulaciones 13, y los va 14, preparando para 15, la activación 16, física, ¿vale? La parte importante. Perfecto, muy bien. Vamos ahora con trabajo un poco de muñeca, ¿ok? Entonces, vamos a colocar el disco frente a nosotros, a la altura, del pecho, y vamos ahora sí usar solo una mano, ¿vale? Entonces vamos a hacer un movimiento aquí como si fuéramos T-Rex. Entonces vamos a mover aquí y luego vamos a cambiarlo de mano y acá, ¿vale? Vamos a hacer este movimiento, ¿ok? ¿Listos? Sale. Cuenta, Richie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer ahora movimiento con el flick.
Recuerden, lo que hicimos hace rato fue el back. Recuerden que el agarre son sus cuatro dedos menos el pulgar. Van por debajo, el pulgar va arriba. Y lo que voy a hacer es este movimiento. Ajá. Cerca de mi cuerpo y lo alejo. ¿Ok? Ahora, para el flick, lo que vamos a hacer es meter estos dos dedos, el índice y el medio, dentro del disco. El índice va en el bordecito. Perdón, el medio va en el bordecito. Y mi dedo pulgar va arriba. Y lo que voy a hacer es ahora alejarlo de mi cuerpo y acercarlo en este movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con el flick. ¿Vale? Empezamos. Este Omar va a contar. Sale. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ustedes háganlo a su ritmo. 10, si todavía 11, no logran dominar muy 12, bien este agarre, 13, más 14, adelante lo voy a recordar, 15, pero 6, háganlo a su ritmo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, aquí mismo donde estábamos, estiramos nuestros brazos y ahora sin girar nuestra cadera, voy a extender el brazo y voy a hacer el mismo movimiento. ¿Vale? Sale, contamos. 1, 2, 3, 4. Esto nos va a ayudar para que cuando nosotros después juguemos, recuerden que el que tiene disco no puede correr con él, pero lo que puede hacer es pivotear y lanzarse. Hay un defensa que no le puede quitar el disco de la mano o taclearlo. Vamos ahora con el flick, lo mismo acá y acá. ¿Ok? Muy bien. Sale. Contamos, Omar. 1, 2. Entonces, como les decía, un defensa que no puede quitarnos el disco de la mano, no puede taclearnos, no nos puede hacer nada, pero lo que sí puede hacer es contarnos y hacer que el tiro, el lanzamiento, sea más complicado. Entonces, es estirar el brazo y alejarlo del centro, nos va a ayudar muchísimo. 16. ¿Vale? Para tener un tiro más seguro. Perfecto. Muy bien, ahora sí le vamos a meter giro ya a nuestra cadera. Mismos movimientos, pero ahora giramos y es nuestro movimiento más amplio. Aquí cambiamos de mano, me voy a ir para acá para que me vean. Estoy aquí, giro con la cadera, voy todo por delante, llego hasta acá, cambio mi mano y ahora voy hacia el otro lado, ¿vale? Muy bien, ahora sí, comenzamos. Sale, contamos, Richie. 1, 2, 3, 4. También recuerden que la defensa no pueda tener contacto directo con aquel que tiene el disco, permite que haya un juego mixto y que se puedan juntar distintas categorías como niños, adultos y masters, ¿no? 13, 14, 15, 16. Muy bien, cambio ahora el flick. Sale, contamos. 1, 2, 3. Recuerden todos estos movimientos, háganlo con determinación, con su mirada, pensando que ustedes ya están soltando ese disco. No lo suelten, obviamente, porque podemos ocasionar un accidente en casa, pero con toda la determinación para que cuando lo hagamos jugando, ustedes lo sientan más natural, ¿vale? Mientras, ¿nos puedes ayudar, porfa, Richie, a leer los saludos que llevamos? Claro que sí, le queremos mandar un fuerte saludo a Jalapa, que nos está viendo también, a Ruti, Ruti Ocampos, saludos. Ángel Ríos, Verónica Campos, Ignacio Campos y ICR Consumibles. Muy bien. Un gran saludo. Muy bien, vale. Después seguimos con los siguientes saludos, ¿okay? Vamos ahora con desplante. Este movimiento, como les decía, es importante porque si alguien nos está defendiendo, nos podemos alejar. Ahora vamos a dar un pequeño desplante hacia un lado y vamos a hacer este ejercicio, este movimiento todavía de brazo, ¿vale? Entonces vean cómo ahora donde yo comencé, ya con el desplante me alejé y ya puedo lanzarlo más fácil, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con los backs, ¿okay? Empezamos en 3, 2, 1. Cuenta, ¿quién va? Uno. Sale, cuenta. 1, 2, 3. Exacto, vean cómo cada vez vamos abriendo un poquito más nuestro esplante. Aquí vamos a hacer solo 12. 6, 7. Vean cómo nosotros, tanto Rich, Mar y yo, bajamos nuestro centro. 10. Y tratamos de mantener un pie, cada que el pie tenga una línea. 12. Para que no perdamos el equilibrio, ¿vale? Ahora vamos con el flick, ¿ok? Contamos, igual 12. Sal.
1. Y yo que soy el zurdo. 2. Siempre pongo el desorden. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Excelente, muy bien. Vamos ahora con movimientos de apertura y cierre de cadera. Lo que vamos a hacer aquí es, voy a abrir mi cadera y voy a ir como si fuera en un back a lanzarlo hacia atrás. Voy a ir aquí, abro, lanzo. Y cuando ya esté aquí, regreso con mi cadera, pero ahora regreso con el flick. Regreso y hago el flick. Cambio de lado, a back y regreso el flick. ¿Vale? Vamos a hacer 5 de cada lado, ¿les parece? Okay. Va, contamos, Richie. Sale. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, muy bien. Hasta parece que tenemos coreografía, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con elevación de puntas, ¿vale? En elevación de puntas lo que vamos a hacer es, justo cuando vamos a hacer las puntas, nos lanzamos el disco y lo tratamos de agarrar. Voy a ver que me alcance a ver. Yo creo que ahí ya me alcanzo a ver, ¿no? Con los brazos estirados. Entonces, lo que voy a hacer es, voy en puntas, estiro, ¿vale? Voy en puntas, estiro y luego talones aquí. Estiro, puntas, talones, ¿vale? Entonces vamos a hacer 10, ¿les parece? Contamos, Omar. Vale. Sale. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ok, ya calentamos. Hasta aquí llegamos al calentamiento, pero ahora vamos a hacer la parte del físico, ¿ok? Entonces, para darles chance, Omar, ¿nos puedes leer los saludos que tenemos? Para que también ustedes se vayan preparando, tengan su botella a la mano, o si quieren tomar un traguito de agua, adelante. Saludos a Jorge Muñana, muchas gracias por vernos. A Miguel del equipo Forever Power, Forever Strong sin falla del resto. Qué equipo tan largo. Rocío de Pumas, hola. Alex Rojas, Ana Jaime, Lupita Hey, muchas gracias por estar viéndonos. También a América Basarte y Lalo Martínez, muchas gracias. Ernesto Solís y Charlie Waters. Saludos, muchas gracias por estar viendo la transmisión. Perfecto, entonces ahora sí vamos con el ejercicio. Vamos a empezar primero individualmente, después vamos a hacer ejercicios en pareja, pero no se preocupen, yo les voy diciendo, ustedes véanme a mí si están solos, cuál sería el ejercicio que hicieran si no tienen con quién hacerlo, ¿vale? Primero empezamos todos solos, ¿ok? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer son sentadillas con toque al piso. Hay dos variantes. Una es, si yo ya soy muy pro, lo que voy a hacer es lanzarlo, toco en sentadilla al piso, y busco el disco que ya viene bajando, ¿ok? Es decir, yo estoy aquí, ajá, entonces yo lo lanzo, toco y agarro, ¿vale? Lo lanzo, toco y agarro, ¿ok? Si todavía me cuesta esto, lo que voy a hacer es toco sentadilla y me lanzo aquí. Toco sentadilla y lanzo aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo por tiempo. No se preocupen, yo les voy diciendo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 15 segundos del ejercicio. Va, entonces comenzamos en 3. Ustedes elijan su reto, ¿vale? 3, 2, 1, sale. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, que va a ser salto con sentadilla
y agarro el disco lo más alto que pueda, ¿ok? Yo aquí tengo que calcular cómo lograr hacerlo. Es decir, yo voy a bajar en sentadilla y abajo lanzo el disco, salto para ver dónde lo puedo atrapar y bajo con cuidado, flexionando piernas para amortiguar la caída. Es decir, yo bajo, salto. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos con este ejercicio. Vamos igual, 15 segundos, ¿sale? Vamos en 3, 2, 1, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exacto, no pasa nada si se les cae el disco. Justo Richie lo hizo a propósito para que vieran que si se les cae, no pasa nada, lo recuperan y siguen con el ejercicio, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer ahora ya los ejercicios en pareja. Vamos a hacer yogis, es decir, un trote en su lugar, elevando lo más que pueda rodillas hacia el pecho. Y voy a lanzar el disco a la persona que está enfrente. Ahorita Richie y Omar lo van a hacer, entonces van a usar solo un disco. Ellos van a estar haciendo su yogi y se los va a estar lanzando. Y regresa, ¿vale? Pueden practicar aquí lanzar con las dos manos, primero con la izquierda, luego con la derecha. Y listo, ¿vale? Si no, pues usan la mano hábil y punto. ¿Va? Vale, empezamos. Si yo estoy solo, hago el yogi y lo lanzo. Yogi y lo lanzo. Yogi y lo lanzo. Exacto. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con skip derecho. Recuerden que en el skip lo que hacemos es que una pierna va en elevación, la rodilla va al pecho, y la otra, una pequeña flexión, solamente apoya en el piso, ¿ok? Se tiene que ver la diferencia de cómo mi pierna va arriba. Muy bien. Entonces van a hacer ese movimiento mientras se lanzan el disco. Aquí, la pierna que vaya arriba es la mano con la que van a lanzar el disco, ¿ok? Entonces van a empezar con skip derecho y mano derecha, ¿vale? Empezamos en 3, 2, 1, sale. Entonces vamos a empezar aquí. Recuerden, si están solos, no pasa nada. Se lanzan ustedes mismos. Levantan la pierna. Listo. Exacto. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a cambiar a la otra pierna. Vamos con la izquierda, ¿ok? Y lanzamiento con la izquierda. Vamos en 3, 2, 1, sale. Primero, coordinen el movimiento. Ya que lo tengan bien dominado, se lo lanzan. Inclusive lo pueden hacer más difícil, lanzándolo con la mano que va la rodilla arriba. Y también lo tratan solo con una mano. Si necesitan las dos, no pasa nada. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, sale. Muy bien. Vean que todo esto está grabado en vivo. Vean cómo mis compañeros llegan a tener algunas caídas de disco. No pasa nada, ustedes síganlo intentando, ¿vale? Muy bien. Vamos a leer los saludos, ¿vale? Entonces, un saludo a Andrés Navarro, que nos estás viendo desde la Universidad de Costa Rica, Ciencias del Movimiento. Saludos, nos da mucho gusto que nos veas desde allá. Y también un saludo a César Guerrero. ¡Hola! Vale, vamos con boot kicks, ¿ok? Talones a glúteo. Igual, mismo ejercicio, lo lanzan hacia enfrente o se lo lanzan ustedes mismos. Vamos en 3, 2, 1, sale. Que se vea cómo llevan su talón al glúteo. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Vean cómo estos ejercicios parecieran inofensivos o pareciera que los hacemos muy cotidianamente.
Pero ya cuando le agregas un disco que tú tienes que lanzar y que tienes que recibir, también tu cerebro se va a eso. Entonces, el nivel de concentración aumenta. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio desplazándonos. Lo que van a hacer es lo siguiente. Ahora sí, cada quien tiene un disco. Ajá. Y, uy, ya maté a los pumas, perdón, a los pollos. Lo que vamos a hacer es, vamos a lanzarlo a donde está nuestro lugar y vamos a agarrar el disco que lance mi compañero en su lugar. Yo dejo el mío en el aire aquí, yo voy por el otro y ya lo atrapé, ¿vale? Y así cambiamos de lado. Entonces vamos a hacer el ejemplo, van a hacer Richie y Omar, van a cambiar por su lado derecho para que igual no choquen, ¿ok? Entonces lo lanzan encima de ellos y Richie va a intentar atrapar el disco blanco, Omar el disco azul, antes de que toque el piso, ¿va? Una, dos, tres. ¡Listo! Tiene que lanzarlo justo encima, no como Richie al lado, ¿vale? Porque si no va a pasar eso. Va, segunda oportunidad. 3, 2, 1, sale. No, Richie, lo salvó esta vez, ¿eh? Sí, recuerden, traten de también concentrarse para lanzarlo y ya luego correr. No correr antes y por eso lanzarlo hacia adelante, ¿va? Si ustedes están solos, se lo lanzan para dar un pasito. Se lo lanzan para dar un pasito, ¿ok? Va. 3, 2, 1, sale. Bien, yo me muevo para acá. Me muevo para acá. Pueden ir aumentando el grado de dificultad lanzándoselo cada vez más lejos. Ajá, exacto. Vamos a hacer dos más. ¡Uy! A ver, veamos. Va, acá tenemos otro disco, no se preocupen, lo bajamos al rato de las chicas. Va, muy bien. Vamos ahora entonces a pasar a un juego de velocidad de reacción, ¿ok? Ya que trabajamos estos tiros y así, cambiar de lado, lo que vamos a hacer ahora es ver qué tan buenos reflejos tenemos, ¿ok? Entonces, con un solo disco, vamos a usar el de Omar, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar primero con la mano derecha y solo es atraparlo con la derecha y lanzarlo con la derecha, ¿ok? No puedes meter ninguna parte del cuerpo, solamente la mano, ¿ok? Lanzarlo un poco difícil, pero que no tenga que desplazarse, ¿va? A ver, vamos a ver el ejemplo del juego. Entonces, solo mano derecha, sale. Pues empiezan un poco sencillo, dándose el disco medio sencillo. Ya luego pueden aplicarlo, inclinarlo un poquito, ¿ok? Entonces, para que ustedes jueguen también con su muñeca, ajá, también trabajen y le ayuden a su compañero a ponerlo más difícil para que baje su centro, para que lo agarre más arriba, reaccione más rápido. Si ustedes están solos, lo pueden hacer de igual manera. Es decir, yo estoy aquí y me lo lanzo complicado, ¿no? Acá. Obviamente, pues, ya sé a dónde me lo voy a lanzar, pero dificulto el lado, sube el grado de dificultad para agarrarlo, ¿no? Muy bien. Cambiamos a izquierda, a ver, veamos. Los dos son diestros, entonces vamos a ver si aquí cae más veces o si también ya dominaron, creo que no, pero ya dominaron también su perfil izquierdo, ¿vale? Vale, vamos a ver. Llevan una caída y una caída. El primero que se le caiga, pierde, ¿vale? Ok. Richie. Perfecto, entonces pueden hacer eso, ¿ok? Para jugar. Vamos a tomar agua tantito, vamos a hacer una pequeña pausita para pasar con los ejercicios importantes, ¿ok? Entonces tomen un trago de agua, séquense su sudor. Va. Salúdenme a los rollos. ¿De cuándo son tres? ya tiene tiempo que son tres. Muy bien. Ok. Perfecto. Vamos a trabajar ahorita. Bueno, lo que hicimos fue calentamiento, fue un poco de ejercicio para empezar a entrar en calor. Ejercicios que también nos van a servir durante un juego: saltar por el disco, acelerar, velocidad de reacción, atrape, lanzamiento, todo eso nos sirve, ¿vale? Vamos ahora a trabajar la parte del desplazamiento, ¿ok? Movernos y hacia dónde movernos, ¿ok? Recuerden que aquí el que tiene el disco no puede correr con él, pero tiene que buscar a sus compañeros en movimiento que se están desmarcando
y buscar que el disco y el jugador lleguen al mismo tiempo a un espacio vacío. Por lo tanto, tratamos de siempre mantener nuestra carrera, o sea, la persona que va a buscar el disco, que esté entre el defensa y el disco, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? El ejercicio va a ser este. Ahorita lo van a hacer Richie y Omar, pero digamos que yo voy a empezar primero haciendo el ejercicio. Omar se va un poco más atrás, casi donde está la línea. Ahí. Yo voy a estar aquí y lo que voy a hacer es correr en diagonal hacia un lado para recibir el disco. Yo corro, recibo, se lo regreso, traten de que al recibirlo estiren sus brazos para agarrarlo lo más lejos de ustedes. Lo lanzan y ahora en back pedal. Regresamos al lugar original y ahora vamos hacia el otro lado. ¿Ok? Lo regreso, back pedal y vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, ese es el ejercicio que van a hacer ellos dos, ¿vale? Si no tengo con quién hacer este ejercicio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar metralletas en mi lugar y yo me lo voy a lanzar hacia las diagonales. Es decir, voy a estar aquí y lo lanzo hacia acá. Agarro, back pedal. Metralleta, me lo lanzo acá, back pedal. ¿Vale? Muy bien, entonces esa es la otra opción para hacerlo. Va, los voy a dejar a ellos para que lo hagan, para que vean esa versión. Si no, ustedes háganla como yo les dije, ¿vale? Va, comenzamos. Sale. Vamos a hacer 3 agarres de cada lado, ¿les parece? Es decir, 6. Mientras, yo les voy mandando saludos, ¿ok? Saludos a Canek de Enson. Te mandamos un saludo, amigo. Kenia de Garzas, hasta Hidalgo, también un saludo. Gustavo de Ultimate Xochimilco, también te mandamos un gran saludo. Un saludo a Jonas Suyay, sabes que te amo mucho, quiero mucho, cariño. Y obviamente, pues al equipo de Pumas. ¿Vale? ¿Cuántas van? ¿Ya hicieron 3 y 3? Vale, entonces, disco de chino, ¿ya ven? O sea, uno no los puede dejar solos unos segundos, porque hacen cada cosa. Va disco para Richie. Ya la va a amar, ¿vale? 3 y 3 de un lado y 3 del otro. Sale. Muy bien. Recuerden, aquí es el back pedal, ajá. Obviamente en un juego el back pedal no nos va a servir demasiado porque probablemente perdamos pues, velocidad. Además que pues correr de espaldas no es lo ideal. Lo ideal es ir corriendo siempre de frente. Y lo que hacemos en el juego generalmente es espejear, es decir, corremos hacia un lado, pero nuestra cabeza va girando de vez en cuando para estar orientándonos con el disco, ¿ok? Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio que vamos a hacer. Va a ser similar, pero no vamos a regresar en back pedal. Ahora, cuando lleguemos a recibir aquí y lo regresemos, vamos a girar hacia donde está él. Ajá, ahorita va a ser un poquito hacia la espalda de la cámara, hacia acá. Voy a regresar a la parte más alejada del diamante. Llego aquí y como voy de este lado, giro hacia acá, recibo. Lo regreso, giro hacia acá viéndolo a él, voy hacia acá, esta pierna va adelante, giro y recibo, ¿vale? Ese va a ser el ejercicio. Si ustedes están solos o solas, lo que tienen que hacer es metralleta y ahora lo que voy a hacer es girar hacia un lado y me lo lanzo, ¿vale? Regreso a mi posición, metralleta, giro y lo lanzo hacia frente, ¿vale? ¿Va? Entonces, le toca empezar a Richie a hacer el ejercicio. Disco va para acá. Y van a hacer igual, 3 y 3, ¿vale? ¿Listos? Sale. Recuerden que ahora el giro es bien, no es en back pedal, ¿va? Muy bien. Voy a mandar los siguientes saludos. Saludos a Andriux Lunax. Gracias por estarnos viendo. Ruth dice que quiere un doble saludo. Claro, entonces el primero te lo mandó Richie. Yo te mando el segundo saludo. Si quieres un tercer saludo de Omar, pues ya sabes, ahí nos escribes. Y también queremos felicitar a Olga Guerrero, a la mamá de los Rudos, por su cumpleaños, ¿vale? Muchas felicidades. ¿Ya? Ya. Perfecto. Va, te toca. ¿Vale? Entonces, como ven, estos ejercicios nos ayudan mucho para esos cambios de dirección.
lo mejor obviamente es siempre cuando vas a hacer un cambio de dirección, tienes que bajar la velocidad hasta cero para evitar cualquier lesión al momento de hacer tu cambio de dirección, ¿ok? Y recuerda obviamente bajar tu centro para mantener tu equilibrio. Ajá, de esa manera también vas a ser más veloz porque al impulsarte, al tener un mayor, un bajo centro de gravedad, ayudas a tener un mejor, una mejor estabilidad, ¿ok? Muy bien, excelente, son muy rápidos ustedes, los más veloces del equipo, ¿eh? Vale, muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ahora yo los voy a apoyar, los voy a acompañar. Si este ejercicio, pues de preferencia está bien que sean tres personas, si no pueden ser tres personas, si son dos nada más, van a tratar o van a hacer el ejercicio como si hicieran la continuación, el movimiento. Ahorita les voy a explicar, no pasa nada. Si ustedes están solos, pues bueno, van a trabajar también como lo hicieron hace rato en las metralletas y haciendo esos cambios, esos desplantes, y cada vez vayan haciéndolo más lejos de ustedes para que eso aumente el nivel y ustedes sean más veloces, más explosivos y también vayan leyendo cómo va cayendo el disco y todas esas cosas, ¿ok? Muy bien, entonces el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a colocarnos en una especie, en las esquinas, aquí digamos, Richie, ¿está bien ahí? ¿Estás bien ahí? Muy bien. Donde ya no te veas, por favor, no le siento. Donde te alcances a ver todavía, no te creas amigo, pero que ocupemos el mayor espacio de ahí, ¿vale? Y yo me voy a colocar de este lado, muy bien. Entonces, ahorita Omar va a ser el que va a trabajar, ¿vale? Vamos a trabajar con el disco de Richie. Y lo que vamos a hacer es, Omar va a pasar entre nosotros dos, Richie se lo va a lanzar, no, pero exacto, así con tu back, y cuando él reciba, me lo va a dar a mí, ¿ok? Me lo da a mí, nosotros vamos a quedarnos ahí en las esquinas, Omar va a terminar, digamos, su recorrido, va a regresar, viéndome a mí, se lo doy y se lo regresa a mí. Nosotros vamos a trabajar solamente como los que van a transmitir el disco de un lado a otro, ¿ok? Omar en esta ocasión va a ser el que hace el ejercicio todo el tiempo. Lo que queremos trabajar aquí son dos cosas muy importantes. Una, que tanto Richie como yo, que somos los que estamos dando el disco, siempre se lo demos por delante, pero que él pueda llegar, pero que sí se esfuerce a dar ese pasito extra, ¿ok? Y la otra es que Omar haga ese esfuerzo por llegar, no detenerse, o sea, no se trata de llegar aquí, dámelo y todo con calma, así, relajado, darlo y ya. No, que él corra y una vez que recibió, haga lo posible sin lastimarse en bajar la velocidad, mantenerse con menos pasos, los menos pasos posibles hacia adelante y dar el pase sin despegar su pie pivote, esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿va? Entonces, listos, vamos a hacer de tres recorridos, ¿vale? O sea, cuando regreses por tercera ocasión ahí, ¿vale? Entonces, ese va a ser el cero, regresa uno, dos y tres. Y ya, y vamos a rotar a la derecha. Le tocaría a Richie y ya, ya nos cambiamos, ¿vale? Sin problema. Ok, perfecto. Muy bien, se cambian ustedes nada más de lugar, ¿va? Vale, empezamos. Exacto. Aquí obviamente el espacio es muy pequeño, muy reducido. Si ustedes tienen un espacio mayor, ocupen el mayor espacio que puedan, porque esto también les va a ayudar muchísimo para tanto hacer esos cambios de dirección como a irle metiendo, o sea, ya creo que ya se emocionaron mis compañeros. Sí. Vale, muy bien. Entonces, va ahora este Richie. Muy bien, sale. Ay, yo todavía ni siquiera se acaba el disco, yo ya he regresado. ¿Qué pasó? A ver, regresa Richie, a ver, de nuevo, vamos a empezar de nuevo, porque Richie hizo lo que quiso realmente. Sí, recuerden, se vio muy bien, sí, de hecho, o sea, como flash fue de, ¿en qué momento yo te iba a dar el disco y ya estabas allá, no? Pero recuerden, el que está en medio lo recibe y luego lo regresa, ¿vale? Para que el disco, digamos que hay que respetar la línea del disco, y la línea del disco va a ser entre Omar y yo, ¿vale? Entre Omar y yo. Va, ahora sí, empezamos de nuevo. ¡Y! Me sorprendes, Richie, me sorprendes. Hay algo que no pueda hacer. No sé. No sonreír.
Va, ya esta es la última. Ya, gracias. Amorcito. Ya, ya. Va, vas a sacar el chiste. Va. ¿Qué? Ah, ya dije qué pasó. ¿Listo? Sale. Recibo, me detengo, lanzo, ¿vale? Paso aquí, recibo, tengo, lanzo. Recibo, me detengo, lanzo. Vean cómo. Digo, a lo mejor ahorita aquí no puedo. Voy a hacer una más. No puedo correr demasiado, pero entonces lo que voy a hacer es llevar mi cuerpo hacia adelante para que justo eso, aunque vaya corriendo, sea más natural y yo me impulse. Y tal vez con trabajo, con entrenamiento, después yo me sienta seguro. Aquí no lo voy a hacer, obviamente, pero yo me sienta seguro por si un disco todavía más lejos, pueda volar por él estirándome y cayendo con gracia. ¿Va? Entonces, lo que queremos hacer es eso, es que yo voy a ir aquí, yo sé que yo ahorita no puedo correr de más, porque me llevo las cámaras y voy a hacer esto. Lo doy, llego acá, hago esto, voy acá, ¿va? Va, excelente, muy bien. Entonces, este es el otro ejercicio que les queríamos mencionar, para que lo practiquen, ¿ok? Ese paso adicional. Muy bien, siguiente ejercicio. Recuerden que, como les mencionaba en el Ultimate, el defensa no puede quitarles el disco, no puede desplazarlos, no puede taclearlos. Lo que puede hacer es, lo colócate tantito aquí, Omar, para que seas mi muñeco de pruebas. Entonces, yo soy el defensa, lo que yo no puedo hacer es quitarle el disco, no puedo empujarlo, no puedo nada. Lo que puedo hacer es estar aquí, contarle una cuenta audible, que me escuche él para que sepa que tiene, recuerde, como máximo 10 segundos antes de la D del 10 para soltar el disco. Si no es el disco, es de mi equipo, ¿ok? Pero yo nada más si le cuento, pues él va a tener la posibilidad de lanzar fácil, donde quiera, inclusive sin hacer ese desplante que hace, solamente separando su brazo y ya. Es por eso que yo, como defensa, lo que voy a intentar es que, además de contarle, voy a estar en posición atlética, activa, y si yo veo que él va avanzando hacia allá, sin regalarme, obviamente, es decir, irme hasta acá y que él pueda lanzar a donde quiera, yo voy a mantener una distancia en donde yo sé que aquí, si él le hace el desplante, pueda llegar, y si él regresa, yo ya pude regresar, ¿vale? Entonces, la idea es que a Omar se le acabe el tiempo, que no pueda lanzarle a ningún compañero y o lance y caiga, o lo intercepten, o yo lo bloquee, o lo saque del campo, etc., ¿no? Muy bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar lo que es defensa, una defensa al que tiene el disco. Entonces, vamos a trabajar en diferentes niveles. El primer nivel es, yo me coloco solamente frente a él, digamos así para que nos veamos en la cámara, frente a él, y le voy a contar para que él haga un pequeño desplante y se separe, ¿no? Después yo voy a abrir mis brazos, extenderlos, para que él ahora tenga que o bajar su centro o estirarse más, pero si quieren para este lado que se ve mejor, école, ajá, desplantar más para que pase todavía mi brazo, ¿no? Y la tercera va a ser, me voy a desplazar con él para que ahora sea más todavía difícil de lanzarlo y ya tenga que buscar ese momento, ese espacio, ¿no? Muy bien, el último lo vamos a hacer simulado porque no queremos causar un accidente, ¿vale? ¿Qué pasa si yo estoy solo? Si yo estoy solo, puedo hacer lo siguiente, me coloco detrás de un pilar, de un poste, y lo utilizo como si fuera mi defensa para estar desplantando, ¿ok? Si yo quiero lanzar el disco o una silla, también lo pueden ocupar, ¿vale? Otra cosa que pueden hacer es colocarse junto al marco de una puerta, y dicen, no, pues aquí está el marco de la puerta, mi desplante, y listo, ¿ok? Si lo quieren lanzar, pues busquen una sábana, una toalla, un cojín, algo, colóquenlo ahí para que el disco ahí se estrelle y no pase nada, ¿ok? Pueden trabajarlo, si no, con el simple movimiento que hagan les va a ayudar mucho, ¿ok? Ustedes cuéntense también, o pónganse ahí una voz que les cuente fuerte, para que ustedes sientan esa presión, ¿va? Muy bien, ahora sí, vamos a hacerle el ejercicio, ¿vale? Entonces, disco con Richie. Omar le cuenta, háganse un poquito más para acá si quieren, ahí están, perfecto. Y me lo va a dar a mí, ¿vale? Me lo da a mí, y luego Richie me defiende y Omar se queda ahí para recibir mi disco. Salto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Voy yo contando uno, dos,
Perfecto. Son uno, dos. Excelente. Son uno. Bien. Contando uno. Son uno. Ah. Excelente, muy bien. Acá vamos a volver a regresar a nuestro lugar y listo, ¿vale? Contando uno. Contando uno, ya. Y nada más, yo cuento, contando uno, dos, y ya, ya no tengo, ya. Ah, bueno, tú empiezas ahí, listo, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo con los brazos extendidos, ¿ok? Entonces, aquí lo que van a hacer es o desplantar más o pasarlo por debajo de la alita, ¿ok? Va. Contando. Contando. Uno. Bajo. Dos. Saco. Exacto. Contando uno. Dos. Bien. Contando uno. No. Contando uno. Uy, casi le rompo la rodilla. Contando uno, dos. Contando uno, dos. Contando uno, dos. Y ahora nos regresamos a nuestro lugar. Contando uno, dos. Contando uno, dos. Contando uno, dos. Y listo, ¿vale? Ya no lo saquen. Ok, entonces, el siguiente simulado, no lo vamos a lanzar, nada más para que vean cómo se tendría que mover Omar entonces para tratar de defenderlo, y vean cómo a Richie ya no va a ser tan sencillo que lo saque, ¿vale? Vamos a llegar a la cuenta en 5, no lo saques, no hay ningún problema, solo vean la dificultad. Sale. Cuéntale, cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5. Sale, muy bien, ok. Entonces, la idea es justo que bajen su centro, que tengan las piernas colocadas activamente para poder desplazarse sin regalar su defensa para poder hacerla, ¿ok? Muy bien, perfecto. Vamos a hacer ahora el último ejercicio, que es concentración. Vamos a ver qué tan concentrados están. Vamos a colocar conos por aquí. Ellos van a estar al centro. No es necesario que sea tal cual un cuadrado tan bueno también. No sé si se alcanzan a ver todos los conos, espero que sí, si no, los hacemos un poquito más para acá. ¿Tras? Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí, sin disco, se van a colocar los dos dentro de los conos, al centro, ahí. Perfecto. Entonces les voy a dar la oportunidad, nada más para que me pongan atención. Uno, dos, tres y cuatro, traten de recordarlos, ¿ok? Yo les voy a decir un número y el que llegue primero al cono, lo agarre, que sea el correcto, gana ese punto, ¿ok? Si no, pues, aunque lo hayan agarrado antes y no era, pues, no ganen ese punto, ¿ok? Vamos a ver el mejor de tres, ¿ok? Entonces, ¿sí entendieron el ejercicio? Sí. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Sí. Perfecto, entonces voy a decir un número, el 2. Muy bien, Omar lleva el primer punto, ¿ok? ¿Listos? ¡Uno! Muy bien, van uno y uno. ¡El 4! Muy bien, esta vez se la lleva este Richie, ¿vale? La segunda forma que lo pueden jugar es la siguiente. Ahora yo voy a decir un número y ese número no lo deben agarrar. Pueden agarrar el que sea. El primero que agarre un cono gana el punto, ¿ok? Pero si agarran el que no era, pierden, ¿ok? Va. El 3. Híjole, ¿qué vieron? ¿Quién lo ganó? Van a tener que votar. Híjole, sí, ¿eh? Nos van a tener que decir en los comentarios quién ganó ese punto, ¿no? Voy a tratar de estar más atento, ¿ok? A ver, el 2. Perfecto, aquí creo que lo agarró primero Richie. Sí. Richie lleva un punto, ¿ok? Muy bien. El 4. Muy bien. O sea, Omar agarra el que sea. Afortunadamente no fue el 4, ¿no? Pero se llevó el punto. Vamos, uno a uno. Vamos a ver el siguiente. A ver, aquí ya es el desempate, a ver quién lo gana. Vamos con el 2. Muy bien. Perfecto. Entonces se lo lleva Richie. Bien, esto es para trabajar justo esta coordinación, esta explosividad, para estar atentos, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar ya al estiramiento para concluir la sesión, ¿ok? Entonces, vamos a llevar los conos para allá y listo. Va, vamos a comenzar.
vamos a empezar primero de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a empezar con las reverencias. Ajá. Yo estiro aquí y sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, muy bien. Vamos con cunas. Entonces vamos a... voy a pasar aquí en medio de ustedes. ¿Está bien? ¿Va? Entonces voy a cargar con mi mano que está en la rodilla por debajo y con la que está cerca del tobillo por arriba. 1, 2, 3. Ayúdenme a contar, por favor. 4. Porque dicen cinco, que seis, ganó Richie. 7. Entonces, ocho, sí, nueve, yo también pienso lo diez. Mismo. Va, cambiamos de lado. Diez. Igual mandar saludos a Mario Rodríguez. Mario, muchos saludos para ti. Qué bueno que nos estás viendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos a llevar rodilla hacia el pecho y vamos a abrir. Con la otra mano hacemos equilibrio. Sale, contamos. 1. Espero que dos, estos ejercicios les tres, hayan sido cuatro, de utilidad, cinco, les hayan gustado. Seis, para que ustedes los vayan integrando. 9. Ya casi no los escucho. Siempre cambiamos de lado. Entonces, si ustedes no tienen un disco en casa, no se preocupen. 1, 2, usen 3, una tapa 4, de bote, 5, de plástico, 6, 7, un cuaderno 8, inclusive, para 9, hacer los movimientos. 10, tal vez en el momento de... ¿Listos? Vamos a hacer sumo squat. Sale, bajamos en sentadilla y empujamos con los antebrazos, los muslos. Sale, les escucho. 1. Entonces, para el 3, flick tal vez no sea tan fácil 4, con el cuaderno, pero 5, bueno, lo pueden ocupar también. 6, un plato. 7, perfecto. 8, o pueden hacer 9, su propio frisbee de cartón. 10. Les puede salir súper bien también. La profesora Marcela ya hizo su disco de cartón y le quedó increíble y vuela súper bien. Vamos ahora con desplantes laterales, ¿vale? Pueden, pierna que va atrás, estírenla, pierna que va por delante, flexionenla, no se recarguen sobre la rodilla, mantengan la espalda recta. Sale, contamos. 1, 2, 3. Entonces los cuatro, pueden ocupar, traten cinco, de ir seis, variando justo estos calentamientos, siete, metiendo el disco, ocho, vean cómo nueve, les va a servir mucho diez, más para estar coordinando, cuando giramos hacia el frente, bajamos sobre la pierna que estaba por delante. Entonces, el colocar el disco, dos, lanzarlo, atraparlo, tres, todas esas cosas, cuatro, los va a agotar cinco, también más seis, rápido porque justo siete, les ocho, hace estar nueve, concentrados por diez, qué va a pasar con el disco, ¿no? Entonces, métanlo y les va a ayudar mucho más. Va, desplante del otro lado. Sale, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Excelente, vamos a bajar hacia el lado. La pierna que estaba por delante, contamos. 1, 2, 3. Recuerda, 4, el estiramiento también 5, es una parte muy importante 6, de su ejercicio. 7, no se lo salten, 8, no lo 9, concluyan en el ejercicio 10, ya. También háganlo, ¿ok? Para regresar el cuerpo a la normalidad. Muy bien, ok, vamos ahora con brazo derecho delante. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sale, cambio de lado. Por último de la sesión, ustedes cuenten. 1, 2, por último, para 3, la sesión, recordarles 4, que esta sesión 5, se queda grabada. 6, la pueden ver cuando 7, ustedes gusten. 8, la pueden ocupar también 9, para el reto 10, Puma Fit, para acumular minutos atrás del hombro. 1, 2, 3. Y por último recordarles 4, nuestras 5, redes sociales. Nos pueden 6, seguir en Facebook 7, a través de la página 8, de Asociación de Ultimate 9, de la UNAM. 10. Cambio de lado. Y en Instagram 1, nos pueden encontrar 2, como Pumas 3, Ultimate UNAM. 4, nos va a dar muchísimo gusto 5, que nos escriban. 6,
y sí, pues que nos pidan informes para con relación a nuestro deporte, ¿vale? Entonces, recuerden que vamos con la cabeza, oreja derecha, hombro derecho. Recuerden que por el momento pues no podemos entrenar ya que estamos en esta situación de la contingencia. Esperamos que cuando se levante esto y todos podamos regresar, los veamos por allá. Sin embargo, nos pueden pedir informes para saber, conocer un poco más del deporte, vean cómo estamos entrenando. Ahorita estamos entrenando de manera virtual, pero bueno, ahí podemos recibirlos con mucho gusto, ¿vale? Y hacer activación física de manera virtual. Vamos con mentón al pecho, ya vamos a terminar, solo faltan los ejercicios, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vista al cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Vale, por último vamos a hacer inhalaciones para regresar a nuestra respiración normal. Entonces, desde abajo inhalamos, sostenemos arriba, exhalamos, segunda y la última. Sale. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, pueden seguirnos, pueden ver esta sesión grabada. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que la hayan pasado bien, se hayan divertido. Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales. ¿Vale? Nosotros somos el equipo de Ultimate. ¿Vale? Nos vemos.